En un video anterior te presentamos 10 películas mexicanas que son verdaderas joyas. En esta ocasión te presentamos 10 películas mexicanas que no te puedes perder, parte 2. ¡Comenzamos! Número 1. La Negra Angustias. ¿Las mujeres nacieron para ser esposas y madres únicamente? Angustias demuestra que no. Pese a ser huérfana, analfabeta y pobre, ella se niega a aceptar el destino que ha sido impuesto al sexo femenino en la cultura machista de su pueblo. Número 2. Amores Perros. Para despedir el siglo XX y darle la bienvenida al siglo XXI, un accidente automovilístico fue el punto medular para ligar tres historias en un formato de guión poco convencional en el cine mexicano. Así fue como despuntaron las carreras de cuatro talentos con calidad de exportación: el negro Gael García Bernal, Guillermo Arriaga y Rodrigo Prieto. Ah, y Nacha Pop consiguió que Luchas de Gigantes fuera la rola más llegadora en corazones afligidos. Número 3. El Ángel Exterminador. Después de ver esta obra surrealista, desistes a cualquier invitación para una cena fifí. Ni loco aceptarías ir a la celebración de la clase alta porque te puede pasar algo similar a los personajes burgueses de esta ficción. ¿Qué? ¿Quedarte atrapado en una mansión de la que no puedas escapar y en la que tienes que sobrevivir porque la comida empieza a escasear conforme avanzan los días de encierro? El director de esta película es Luis Buñuel. Número 4. Roma, ave de las tempestades en cuanto a divisiones de opiniones en la última década. Miles de cinéfilos la aborrecen por considerarla aburrida, sin chiste. En cambio, sus devotos la aprecian por su estética en blanco y negro y el diseño sonoro, las actuaciones y el aporte emocional de las situaciones crudas como la pérdida de un hijo. Número 5. El Callejón de los Milagros. A los vendedores de ropa del centro histórico les entró la paranoia de que les fuera a aparecer un cliente como Don Ru, protagonizado por Ernesto Gómez Cruz. A los enamorados de Salma Hayes se les terminó el encanto por ver la desgracia de Abel. A las mamás chilangas les pegó duro la vanidad en cuestión del cabello tras ver a Doña Cata con un look que ninguna dama en su sano juicio usaría. Número 6. Los Hermanos de Hierro. Por supuesto que tiene lugar de honor entre las mejores películas mexicanas. Este anti-western se encarga de evidenciar mediante Reinaldo, interpretado por Antonio Aguilar, y Martín, quien interpreta a Julio Alemán, que el rencor encuentra la desdicha cuando se le pone una pistola a alguien en la mano. En este caso, su madre, quien los convierte en asesinos tras contratar a un pistolero que los enseña a matar para vengar la muerte de su padre. Número 7. El Rey del Barrio. Con un toque humorístico se recorre el ambiente arrabalero de los años 50, con las peripecias de un ferrocarrilero que en realidad es un ladrón que se camufla de pintor, bailarín, profesor de canto o gángster para quitarle su dinero a mujeres millonarias con estafas. Número 8. Los Tres Garcías. Luis Antonio, José Luis y Luis Manuel García son tres primos pendencieros que únicamente entran en orden cuando su abuela, la enérgica Doña Luisa, los agarra a bastonazos. La llegada de Lupita Smith, prima de los muchachos nacida en los Estados Unidos, desata la competencia entre ellos por conquistar a su rubia pariente. Además, una venganza familiar enfrenta a los Garcías con los temibles primos López. Esta película fue nominada por Mejor Guión Original. Número 9. Nosotros los Pobres. El humilde carpintero Pepe el Toro vive las alegrías y sinsabores de la pobreza, junto a su hija Chachita, su madre paralítica y su novia Celia la Chorreada. Ayudados por un pintoresco grupo de vecinos y amigos, Pepe y su familia libran una ardua batalla contra la injusticia cuando él es acusado de un asesinato que no cometió. Y número 10. El crimen del padre Amaro. Amaro, un joven de 24 años recién ordenado sacerdote, llega a la parroquia del pequeño pueblo mexicano de Los Reyes para auxiliar en los servicios del templo al padre Benito. En el pueblo, el padre Amaro conoce a Amelia, una hermosa muchacha de 16 años. Poco a poco, el joven sacerdote se va dando cuenta de cosas que suceden en el pueblo relacionadas con los narcos de la región, encabezados por el Chato Aguilar. Bueno, espero que disfrutes de estas 10 películas en esta época de cuarentena. Disfrútalas mucho. Like, comparte, suscríbete a este canal si es la primera vez que estás aquí. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.